murió por mí en la cruz. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Te saludo en el nombre excelente de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer para mí estar con ustedes como cada martes ya se nos ha hecho costumbre para poder compartir la semilla incorruptible de la palabra de verdad. Quiero decirte que cualquier circunstancia que puedas estar pasando, para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible. Y para Dios no hay nada imposible. La parte de Dios ya fue hecha en la cruz del Calvario. La parte tuya es la que vale ahora, pero con conocimiento. Sin conocimiento no hay movimiento. Vamos a orar para poder entrar a la palabra, pero antes quiero agradecer a Láser Mix TV, Canal 3, al Ministerio Jiré del Pastor Johnny Roca por la invitación, por permitirme estar aquí cada martes con ustedes. Y ya se nos hizo costumbre estar aquí todos los martes. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos a tu santa presencia. Te agradecemos todo lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Gracias por tu amor, misericordia, bondad, provisión, protección. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Señor, oro para que el día de hoy podamos soltar tu palabra con sencillez, pero con profundidad y con unción en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya que hablo de unción, voy a explicar lo que es la palabra unción, porque esta palabrita se escucha en muchos lugares, pero muchos no conocen el significado correcto de la palabra unción, así como tampoco conocen el significado de la palabra exhortación. Cuando hablan de exhortar, ellos piensan que significa ir a chancar, a golpear, a maltratar a la persona, mientras que la palabra exhortar significa levantar, animar al caído. Ese es el significado correcto de esta palabrita, exhortar. Y la palabra unción significa Dios en la gente haciendo cosas que la gente no puede hacer. La palabra unción es Dios en una persona, la capacidad, la habilidad, el poder de Dios en una persona para que esa persona haga cosas que humanamente jamás podría hacer. Habiendo hecho esta introducción, vamos a avanzar porque el tiempo, como ustedes saben, tenemos media horita y tenemos que aprovecharlo al máximo. La semana pasada comencé este tema titulado Tu identificación en Cristo. Si lo ven en pantalla, dice Nuestra identificación con Cristo. Dije también que el propósito de esta enseñanza es ayudar a establecerte en Cristo. Dije que en el bautismo de Juan vimos dos herramientas, dos armas que todo creyente, todo cristiano tiene. Cuando Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, cuando Jesús emerge del agua, él vio una palomita, el Espíritu Santo, pero se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esas dos armas las tienes tú y las tengo yo. ¿Cuáles son esas dos armas? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Lo que el Señor Jesús utilizó en toda su vida terrenal, y es algo que nosotros también tenemos que utilizar en esta tierra, en nuestra vida, en nuestro peregrinaje terrenal. El punto es, son tres puntos que vamos a empezar a desarrollar. Yo soy lo que Dios dice que soy. ¿De dónde viene? De la palabra de Dios. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Así que hoy día vamos a comenzar con la parte número uno. ¿Qué somos en Cristo Jesús? Y lo personalizo. Soy, porque la salvación es personal y tu relación con Dios también es personal. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 y leemos, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo: no te desampararé
ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Entonces, porque Dios dijo, nosotros también podemos decir con confianza. ¿Qué tenemos que decir con confianza? Las promesas de Dios, las palabras de Dios. Si las creemos, tenemos que hablarla. Tenemos que creer y hablar lo que la Biblia dice de nosotros. Dios dijo que estuviéramos de acuerdo con Él porque Dios confía en ti más de lo que tú confías en Él. Entonces, nosotros somos lo que la Biblia dice que somos. Entonces, tú tienes que confesar, declarar, hablar la palabra de Dios. Dame un clic, por favor. Significado de confesar. ¿Qué significa confesar? Confesar significa estar de acuerdo con alguien. Cuando confesamos la palabra de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios, quiere decir que estamos de acuerdo con Dios. Y como introducción para qué somos en Cristo Jesús, podemos decir, número uno, soy hijo de Dios, Él me ha dado vida eterna. Eso es lo que podemos decir. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. ¿Qué soy? Hijo de Dios. Él me ha dado vida eterna. Y si vamos a Efesios capítulo 2 del 1 al 5 y leo. Y Él os dio vida, nos dio vida a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Antes de venir a Cristo estábamos muertos, separados de Dios, muertos espiritualmente. Quiere decir que estábamos separados de Dios. Jesús nos ha dado vida eterna. Hemos muerto al mundo. Nosotros seguíamos las corrientes de este mundo. ¿Qué significa mundo? Algo que tenemos que entender es que la Biblia no fue escrita en español. Fue traducida al español del hebreo, del griego. Tiene unos matices de egipcio, babilonio, pero su fuerte es hebreo y griego. La palabra mundo en la Biblia, en griego, es la palabra cosmos y significa sistema social, mundial, de corrupción y de tinieblas. Es por eso que tenemos los gobernantes que tenemos. ¡Qué joyitas! Vamos avanzando. Entonces, la palabra mundo significa sistema social de corrupción y de tinieblas. Ahora vivimos para Dios y al recibir a Jesús como Señor y Salvador, recibimos su naturaleza, recibimos su vida, la vida Zoe. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, y leemos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no dice que todo ser humano es hijo de Dios. Falso. Todo ser humano es creación de Dios. Solamente son hijos de Dios, lee la escritura, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Así que para ser hijo de Dios, tienes que invitar a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Recuerda, al cielo no va la gente buena, al cielo van pecadores arrepentidos, por si acaso. Porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno, todos nos hemos descarriado, todos hemos hecho lo malo. Así que quítate de la mente que yo no voy a la iglesia porque se cae.
Anda a la iglesia, porque Jesús dijo que la iglesia sería casa de Dios, puerta del cielo. Ahí te van a hablar de Jesús. Obviamente, tienes que buscar una buena iglesia. Y si estás buscando una buena iglesia donde congregar, tienes una acá en Chaclacayo, en Grau, tienes la iglesia Yiré, que pastorea el pastor Johnny Roca. Si estás en Vitarte, tienes la iglesia Familia de Fe, donde te vamos a recibir con los brazos abiertos. Vamos a Juan 3:36. Juan 3:36 y leemos. El que cree en el Hijo, dice en el Hijo. No dice en San Fulano, en San Sultano, en San Mengano. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dos cosas que hace la sangre de Jesús derramada en la cruz. Número uno, nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados. Y número dos, nos cubre y nos libra de la ira de Dios. Estamos aprendiendo, yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Qué somos? Hijos de Dios, tenemos vida eterna. Número dos, ¿qué más somos? Somos nuevas criaturas. Segunda de Corintios 5:17 y leemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que si estás en crisis, ven a Cristo. Porque dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Otra versión de la Biblia dice, somos una nueva especie de ser que nunca antes existió. Y es por eso que la gente se admira. Oye, tú, pero si tú eras así. Tú eras así, eras asá. Era, tiempo pasado. En Cristo es una nueva criatura. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y leemos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos hechos por Dios. Nuestro pasado de pecado ya no existe. Ahora podemos hacer lo bueno. Eso merece un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ahora podemos hacer lo bueno. Nuestra naturaleza ha cambiado. Si hemos venido a Cristo, Jeremías dice, pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y eso es lo que hace Dios cuando venimos a Cristo Jesús. Número tres, ¿qué soy en Cristo? Soy librado del poder de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, y leemos. Con gozo, con alegría, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos en tinieblas, ignorancia, ahora estamos en luz, pertenecemos al reino de su amado Hijo. Hemos sido librados del poder de las tinieblas, ahora somos luz en medio de las tinieblas. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y leemos, dice, mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Romanos capítulo 6, versículo 14, y leemos, dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir? El pecado no nos puede dominar ya. Podemos tomar autoridad sobre el pecado. Entonces, número uno, somos hijos de Dios, tenemos vida eterna. Número dos, somos nuevas criaturas. Número tres, hemos sido o somos librados del poder de las tinieblas. Y número cuatro, muy importante, soy bendecido, pues y somos bendecidos. Efesios capítulo 1, versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lugares celestiales significa lugares de autoridad. Entonces, somos bendecidos, somos benditos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, nos bendijo. Somos gente bendecida. Dios no te va a bendecir. Dios ya te ha bendecido en Cristo Jesús. Si estás en Cristo Jesús, eres bendito. Pero tienes que aprender a desarrollar tu fe, ¿ya? Tienes que crecer espiritualmente, tienes que aprender, tienes que estar expuesto a la palabra de Dios para que ésta entre en ti y pueda obrar, puede haber una metamorfosis, un crecimiento, un cambio en tu vida espiritual y puedas llegar a ser un gigante en la palabra de Dios. Entonces ya eres bendito. Dios no te va a bendecir, ya te ha bendecido. Lee la palabra. Eres bendito. Entonces, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Luego, estas bendiciones que son espirituales se manifiestan, se hacen reales en el mundo natural. Gálatas capítulo 3, versículos 14 y 29, y leemos, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros éramos gentiles. No somos judíos. No descendemos de judíos. Gloria a Dios por los que tienen descendencia judía y pertenecen al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Gloria a Dios por eso. Pero yo soy peruano, nací en el Perú y tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Así que como peruano era gentil. Pero ahora, en Cristo, soy hijo de Dios. Y todos estos beneficios que te estoy explicando son para ti, como también son para mí. Versículo 29. Y si vosotros, nosotros, somos de Cristo, ciertamente, verdaderamente, linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Así que puedes decir con confianza, soy bendito, soy bendecido, soy bendecido, soy bendecido. Puedes decirlo con confianza. Las bendiciones de Abraham te pertenecen. ¿Cuáles son las bendiciones? Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En nosotros tienen que ser benditas las familias de la tierra. Por eso es que tienes que aprender acerca de lo que eres en Cristo. Si eres un hijo de Dios, no puedes estar dando pena, pues. No puedes estar ahí mintiendo, engañando, manipulando un pancito. ¿O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? El diablo roba, mata y destruye. El diablo no bendice con dinero, por si acaso. ¿Dónde has visto que el diablo te va a dejar 1,000 soles? Escuché una canción hace años de Willy Colón que el diablo te iba a dejar $1,000,000. Y no te va a dejar nada. Él viene a robar, a matar y a destruir. Juan 10:10. ¿Y Jesús qué dijo? Pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Dios quiere que vivas una vida abundante aquí en la tierra. Entonces, métete a la palabra. Busca una buena iglesia. Aprende la palabra y ponla en práctica. Y vas a ver, como te dije la semana pasada, dale un año de tu vida a Dios. Métete en la palabra con Dios. Aprende, estudia, medita, aplica la palabra a tu vida. Y vas a ver los cambios después. Haces el balance un año después. Número 5 de yo soy lo que Dios dice que soy. Agua San Roberto. Salud. Número 5. Ya vamos a terminar. La hora nos va ganando. Es ¿qué más soy? Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Romanos 8:37. ¿Qué dice Romanos 8:37? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Te das cuenta? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 19. Ahorita voy a explicar lo que es ser más que vencedor. Dice,
He aquí, aquí está hablando el Señor. Si estás leyendo tu Biblia y está en rojo, cuando está en rojo es el Señor Jesús hablando. ¿Qué dice? He aquí, les doy potestad, poder, autoridad de hollar, desmenuzar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice que Él te ha dado poder, autoridad. Serpientes y escorpiones, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A qué está hablando? De demonios, brujería, hechicería, maldad, todo eso. Tienes poder sobre, eres redimido de la maldición, de todo lo malo que pueda haber venido a tu vida. Tienes poder, pero tienes que aprender cuál es el poder, la autoridad que Dios te ha dado para deshacer las obras de las tinieblas. ¿No ves que te ha sacado de las tinieblas y te ha pasado al reino de luz? Y tú no puedes estar de suplente. ¿Por qué? Porque en el equipo de Dios todos somos titulares. Todos tenemos el 10 en la espalda. Y todos jugamos. Pero entrena, pues, métete a la palabra. Si no, olvídate. Marcos 16, 17. ¿Qué dice? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No te asustes, si ves esto, está en la Biblia, ¿ya? Lee el libro de Hechos, capítulo 4, Hechos 2, desde Hechos empieza a leer, y vas a ver que cuando el Espíritu Santo vino, cada uno de los apóstoles, los 120 que estaban ahí, fueron derramadas lenguas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba. En otra oportunidad les compartiré acerca del bautizo, la llenura del Espíritu Santo. Que todo creyente debe ser lleno porque es para todos. Porque Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Entonces, somos más que vencedores. Pero, ¿qué significa ser más que vencedor? Ustedes han escuchado de un gran boxeador que es Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, que es un boxeador cristiano, ¿no?, que ama a la gente y hace obra social. Gloria a Dios por todo lo que ha hecho en su país y la ayuda que ha dado a muchos pobres. Pero cuando él pelea, no pelea por un sencillo. Es como los políticos, que cuando se meten ahí ya saben por qué. No es por... No todos tienen esa vocación de servicio. Otros tienen una vocación de depredar. Pero bueno, ese es otro tema. No me compete. Quizá más adelante. Vamos a hablar sobre lo que es ser más que vencedor, como lo leímos en Marcos 8:37. Manny Pacquiao pacta una pelea, y en esa pelea él por lo menos se va a llevar unos 100 millones de dólares, unos 50 millones de dólares, unos 30 millones de dólares. Él no te va a pelear por 1,000, 2,000, 10,000 dólares. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que la pelea está pactada, tanto el ganador como el perdedor se llevan una buena cantidad de millones. Porque esa pelea es vista en todo el planeta. Hay inversión, cualquier cantidad, televisión y todo eso. Entonces, cuando la pelea se da y Manny Pacquiao está peleando, muchas veces le han dado duro, ¿no? Y le han dado duro. Pero al final, después de estar con el pómulo hinchado, sangrando y todo eso, pues empieza, ¿no? Empieza... A muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero empieza la garra crema, ¿no? Y ahí se levanta y empieza y pa, 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 pa. Listo el pollo. Pero ganó la pelea, pero hinchado y todo. Y él dice, soy vencedor. ¿Venció? Sí, venció. Pero tuvo que pelear, venció. Y está con su cheque de 100 millones de dólares. Luego viene su esposita y le dice, mi amor, ¿venciste? Y él dice, sí, mi amor, vencí. Y él le dice, ella le dice, trae el cheque para acá. Tú venciste, pero yo soy más que vencedora. El cheque me pertenece. Entonces, Jesús en la cruz peleó la batalla. Él la ganó para nosotros. Él es vencedor. Nosotros somos más que vencedores. No hemos hecho absolutamente nada para merecer todo lo que Él hizo en la cruz a nuestro favor. Por eso es que somos más que vencedores. Todo lo de Él es de nosotros. Recuerden que al comenzar el tema dije, Él se hizo como nosotros para que nosotros seamos como Él. Entonces,
En Cristo somos más que vencedores. Tenemos su poder, tenemos su autoridad. Y todo lo que Él hizo en la tierra, lo que hizo en la cruz, es para nosotros, para que lo disfrutemos aquí en la tierra. Y Él dijo: cosas mayores que las que yo hago, ustedes las harán. Entonces Él las ha ganado para nosotros. Somos más que vencedores. Deja de correr de los problemas. Deja de correr de las circunstancias. Deja de correr del diablo. Resístele y Él va a huir de ti. Dios creó al hombre para que sea señor en esta tierra. El diablo se lo quitó, pero Jesús lo recuperó y nos devolvió lo perdido. Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. La humanidad ha sido creada para señorear, para dominar, para gobernar. La palabra de Dios dice que tenemos que ser cabeza, no cola. La cabeza piensa, gobierna, dirige. La cola solamente se arrastra. La pregunta es: ¿cómo estás viviendo? ¿Como cabeza o como cola? Sigue escuchando la palabra, sigue aprendiendo la palabra, escúchala una y otra vez, aprende, ponla en práctica en tu vida y tú nunca volverás a ser el mismo si es que pones esta palabra en tu corazón. Espero que todo lo que estoy compartiendo sea de tremenda bendición para tu vida y transforme tu vida, cambie tu circunstancia. Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva, ¿ya? La palabra de Dios no es la Biblia, no es un libro más. La diferencia entre la Biblia y los demás libros es que Dios sopló vida. Por eso la palabra dice: es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que ha sido soltado en esta noche, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque tuyo es el imperio, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Y gracias por cada persona que sintoniza cada martes, Señor, que se conecta para recibir la semilla incorruptible de la palabra de verdad. Oro, Señor, porque sus mentes expectantes y sus corazones receptivos, Señor, esta palabra semilla haya caído en buena tierra y lleve mucho fruto para la honra y la gloria tuya, Señor. Gracias. Y si tú, que estás viéndome en este momento, hay una circunstancia difícil, hay una angustia, porque lo percibo en mi espíritu, hay una angustia muy fuerte. Quiero pedirte que le entregues eso al Señor, esa preocupación, esa preocupación. Jesús dijo: todos los que están cargados y trabajados, vengan a mí, yo les daré descanso. Entrégale, pon esa carga, esa preocupación. No sé qué cosa es, pero te pido que le entregues. Voy a orar por ti, vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cualquiera sea la circunstancia que estén pasando, no sé si será una o varias personas que están viendo este programa, Señor, esa circunstancia, esos problemas, esas deudas, esas enfermedades, Señor, tú las llevaste en la cruz, está escrito que sufriste sus enfermedades, sufriste sus dolores, fuiste molido por sus rebeliones y transgresiones, por darles la paz, cayó sobre Jesús el castigo. Por la llaga de Jesús, reciban sanidad en esta noche, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, maldigo toda deuda. Padre, oro por finanzas, Señor, envíe el cuervo. Oro por finanzas para las personas que están endeudadas, Señor. Sobre todo para aquellos que han confiado en ti, que saben que tú eres un Dios de provisión, Señor. Provee y suple para ellos, Señor. Tú has dicho: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Aquellas personas, Señor, que están preocupados porque tienen deudas que pagar, oro porque les proveas. Y hay muchos que van a emprender negocios, Señor. Hay muchos que van a emprender negocios. Oro para que les proveas las finanzas, los locales, los recursos, los productos, Señor. Provee y dales la sabiduría y la inteligencia para poder emprender negocios, Padre. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Se despide de ti el pastor Roberto Peña, pastor de Familia de Fe en Atevitarte. Un abrazo fuerte. Nos estamos viendo. Bendiciones.